La compra de una casa es la compra más importante que vas a realizar en tu vida. Y te voy a mostrar, te voy a explicar por qué. Y muchas veces el error que cometemos en esta compra lo pagamos carísimo y se paga a lo largo de los años. Y te voy a dar cinco errores que no tenemos que cometer a la compra de esta. propiedad, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener esa casa y quiere tener esa casa que uno sueña. Y si uno no soluciona el hecho de entender lo que va a suceder en la negociación, lo que va a pasar, el presupuesto, el, el crédito que tenés, cómo lo analizás, si no solucionás ese tema, la vas a pagar muy caro. Y tu familia lo va a pagar. Déjame que te cuente una historia de una familia que yo los conozco acá en Pensilvania. Compró una casa de, a demasiado alto el precio y al momento de comprar la casa, ¿no? Este, claro, parecía que ellos lo podían por la cuota mensual, parecía que podían pagarla. El tema está que sí, podían pagar esa cuota mensual, pero ¿y los demás costos que hay, <laughs> las demás cosas que hay, eh, mantener esa casa, mantener eso, no les alcanza. Entonces, vamos a ver tu presupuesto, vamos a ver cómo nos mostramos. Hay cosas que se podrían haber hecho para que ellos mantengan, compren esa casa, pero no se hicieron. Yo te quiero mostrar estos errores, vamos a ir de a uno, vamos a ir charlando a los porque te van a servir muchísimo. Lo primero que tenemos que tener en claro es no tener el presupuesto, ¿no es cierto? El primer punto acá, no tener el presupuesto. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos el presupuesto? Cuando ese presupuesto de la compra no entendemos. Mi presupuesto, yo sí tengo que entenderlo. Y cuando uno compra una casa, acuérdate esto, para armar tu presupuesto, armalo, y por lo menos prepárate ocho meses, seis a ocho meses, a un año, empezar a invertir, empezar a ahorrar, empezar a invertir en tu casa, por una, un, una cuenta, una caja de ahorro, invertir, guardar ahí para el depósito, para el depósito, te recomiendo por lo menos un 10% del depósito. No, no dejes que el banco te financie todo. Trata de, de que no te financien todo, a no ser que el dinero esté demasiado barato y que las condiciones tuyas en, en la mortgage, sea, en, en mortgage company sean especiales, sino trata de eh, este, poner un 20% down. Entonces, tu presupuesto es clave. Tu, el FICO, el número tuyo, qué número tenés acá en Estados Unidos es muy importante, tenés que tenerlo bien bien claro. Trabaja seis meses, ocho meses, trabaja antes de ir a ver. Porque todo eso va a dar, es esencial en la compra. Esto es el punto número uno. No empieces a buscar casa. Empieza sentarte con tu mujer, sentarte con tu novia, con tu marido, con tu, con tu novio. Sentate y decir, bueno, vamos a comprar. Empecemos a invertir en esta caja de ahorro, empecemos a poner plata acá, empecemos a buscar el dinero que nos hace falta. Tenemos, eso a sacarlo y que el banco pueda ver que tenés ese dinero disponible. Son los grandes errores que mucha gente No, no, lo tengo acá, lo tengo allá. El banco necesita ver que tenés ese dinero. Necesita ver que tenés ese dinero hace varios meses. Necesita ver que los estados estado ahorrando. Eso lo quieren ver. Eso te va a ayudar mucho en tu fico, tu, el número tuyo. Yo recomiendo que tengas 750 el número, o 720 por lo menos, o 700, ¿no? 700, 720. Mucha gente no se da cuenta, empiezan a buscar, comprar una casa. No es empezar a buscar, no es cierto, eh, a dónde, eh, este, no es empezar a buscar la casa. Y esto, si bien eso es muy importante, el presupuesto, el presupuesto es clave. Yo quiero que eh, nos eduquemos y que primero trabajemos en esa parte en el presupuesto en, en empezar a ahorrar empezar a tener eso controlar tu crédito controlar el crédito de usted, señora si estás un mes antes de, de la casa dos meses antes de la compra o de empezar la, 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 la búsqueda activa de las propiedades no no abras una tarjeta en macy no abras una tarjeta en best buy no abras una tarjeta de crédito no abras nada mantenete firme a ese momento no te conviene hacer nada porque cualquier cosa que hagas con tu crédito te va a afectar entonces qué pasa una vez que yo sí estoy estoy trabajando tengo mi presupuesto estoy armando estamos trabajando para tener ese presupuesto cuál es el segundo error y cuál es el segundo punto que yo te, te garantizo si prestas atención en esto te va a ayudar mucho es nunca expreses demasiado interés qué es lo que pasa una vez una vez que hicimos todo este trabajo, vamos a la, vamos a la casa y claro, y, y, y mostramos demasiado interés. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que nosotros ya compramos la casa. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces yo te digo una cosa, un ejemplo. Esta familia, yo te contaba, uno de los grandes errores fue que eh, empezaron a hablar de qué va a estar acá, qué va a haber acá. Entonces empezaron a hablar, entonces empezaron a, a vocalizar todo eso al frente de la otra gente. Que claro, es muy bueno, pero no es bueno para negociar. Porque acá viene el tema de la negociación del precio. Yo primero tengo que saber que tengo el presupuesto, que tengo el dinero, ¿no? Y que me he estado armando. Entonces, yo me he estado preparando para esto. Entonces, ahora nunca voy a expresar demasiado de interés voy a empezar a trabajar en que en si vos tenés una casa que te gusta lo mejor es que vayas y veas varias casas alrededor y que estén más o menos similares y que empieces a hablar con las otras personas y dejes esa casa para después para haber practicado verla mostrar interés mostrar un interés y escuchar las distintas cosas que que las otras casas te dicen, que el barrio tiene, que el colegio, es muy importante la compra de la casa. Entonces, acordate, tenés el colegio, los chicos, tenés todas esas, todas esas cosas que van a influenciar en esto. Los impuestos, que se pagan. Bueno. Entonces, si mostramos demasiado interés, el, eh, la contraparte no te va a bajar el precio. La contraparte se va a dar cuenta de eso. Entonces, si vos... Mostrás interés, pero también hace saber que has visto otras tres casas. El esfuerzo, la energía que has puesto de ir a ver otras casas, te va a ayudar a que ellos se den cuenta de que, cuidado, que esta persona ya vio otras casas. Entonces, eso vos querés que eso se sepa. Cuidado, esta persona ya puso otras ofertas. Por ejemplo, si yo quiero la casa A, lo primero que yo hago es voy y le pongo una oferta en la casa B que es la casa que yo no quiero, una oferta, una oferta muy agresiva, ¿no? donde si esta oferta me dicen que sí, la diferencia, voy a, voy a hacer que la casa a, este no sea tan, tan linda para mí como la casa B con el dinero que le voy a poner arriba. Por ejemplo, si yo tengo esta casa vale 200 mil, ¿no? y esta otra casa están pidiendo 200 mil, y yo digo, bueno, pero si yo le pongo cien mil arriba a la casa de, de a la casa B va a estar mejor que la casa a. entonces ahí le digo bueno cien mil hago la oferta hago la oferta por cien mil parece muy agresiva y, y explico cuando hagas la oferta mira más de mis videos, este escribía acá yo te voy a eh, cómo hacer la oferta pero yo lo que te pido es que cuando vos hagas la oferta vos digas yo siento no yo creo tu casa está mal tu casa no 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 mostrar demasiado interés pero nunca insultar al otro si has leído mi libro y te recomiendo que leas mi libro te vas a dar cuenta que uno de los principales errores cuando insultas a la contraparte cuando o, o, o haces que la contraparte se sienta mal eso no no te va a ayudar en la negociación pero yo no puedo yo no te demuestro mucho interés pero sí, si yo digo, mira, yo creo, yo siento que tu casa vale esto, 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 pues yo tengo que hacerle tales cosas. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué tenés que hacerle tales cosas? No tenés que hacerle. Bueno, pero eso es lo que yo siento. Nadie puede discutirte lo que vos sentís. Entonces hay una verdad. Por más que al otro no le guste el precio, hay una verdad que es una verdad tuya. Entonces eso, por lo menos no será, no va a estar compartida, pero van a poder respetarla. Lo que no van a respetar es que vos le digas, no, eso tienes que cambiarlo. Eso está mal. Eso tiene... Eso... Entonces, entonces no, no, no lo voy a cambiar. Es mi casa. Si vos la y cambia vos este Bueno, entonces ahí está. Entonces, acordate de eso. Ese es un punto simple, pero es muy fuerte. Muchas ofertas que yo he obtenido es justamente decir, mira, yo siento que yo puedo pagar esto, esto, lo otro. Yo estoy lo que estoy buscando. Este, las cosas que yo haría son tales cosas, así que este es mi precio. ¿no? Y tengo cuidado con lo que digo que voy a cambiar. Entonces, de esa forma, ellos ven y ellos analizan. Punto número 3. Vamos al punto número 4 que quiero mostrarte. No saber tu salida. Yo siempre pienso, bueno, ¿qué pasa si la propiedad, si la casa no me resulta, si no, si no en, si... Si por algún motivo a los dos años, si vos vendés una propiedad a los dos años, financieramente el crédito únicamente vas a tener, vas a tomar una pérdida. Cuando cuando haces los closing, la, la, la parte del closing cost y todo eso, tengo que pasar los cinco años para re, para que realmente empezar a, a analizarlos y que puedan ser este, positivos para mí y después los siete años sí a los siete años como los siete años como la, en, la, las mortgages la, las hipotecas que han en los Estados Unidos cada siete años se mueven nosotros calculamos que ese es el promedio que la gente cada siete años refinancia la casa o hace entonces los costos están entre los cinco y los siete años el costo grande el costo de cerrar el costo de esto todos los costos que hay que analizarlo pero siempre tenés que estudiar cuál va a ser tu salida tu salida si si la casa por x motivo, si tengo que cambiarme si, si me, si me cambio el, el trabajo si que entonces buscar ese, esa salida entonces esa salida o pues fíjate si yo tengo que la, que la casa vale 200 mil y en el mercado obviamente la casa vale 200 mil veo si sí, está bien está bien el precio el valor del precio entonces pero tengo algún problema que a lo mejor en dos años me, me tengo que ir por mi trabajo. Entonces, entonces, ahí sí puedo ser un poquito más agresivo. Tengo que ser más agresivo. Decir, bueno, no la puedo comprar en 200 mil. Porque si la compro en 200 mil, voy a estar, el valor de salida no va a ser muy bueno. Entonces yo tengo que trabajar ingeniosamente y puedes ver ideas, ¿no es cierto?, de, este, de cómo negociar para bajarlo. Para, pegar, para tratar de pagar o pagar 150 mil por los costos. Los costos en $200,000 mil y vas a tener 7 mil, 8 mil dólares en costos. Entonces tenés que tratar de bajarlo para poder salirte de ahí. ¿no? Y además, ¿qué le vas a hacer a la casa? ¿Qué inversión le vas a hacer para poder venderla? Cuando la casa ha sido en dos años, es como que te van a decir enseguida, pero ¿por qué me estás pidiendo este precio? ¿Qué, qué, qué le has hecho? ¿no? Entonces que, que vas a tener que demostrar enseguida este, eh, que le has hecho muchas mejoras a la casa. Entonces, el precio de salida siempre, siempre estoy poniendo una, una oferta, este, eh, fundamentalmente cuando es mi primera casa, mi única casa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo salgo de esto? ¿No? Pensalo. Acordate que a los 5, a los 7 años, es recién ahí estás recuperando los costos del cierre. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa si los dos años? ¿Qué pasa si tengo que vender la casa? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No quiero tomar una pérdida de 5 mil, de 10 mil dólares por ese motivo. Entonces, son puntos que me van a ayudar a la negociación porque, primero, lo primero que te dije es, yo voy a tener en claro cuál es mi presupuesto. Voy a tener en claro cómo me estoy ordenando, cómo estoy trabajando. Voy a tener en claro que no voy a mostrar demasiado interés y ese... El punto de salida es algo que me va a ayudar psicológicamente a no estar enamorado de la casa. Pues lo peor que puedes hacer es enamorarte de la casa antes de que sea tuya. Lo peor que puedes hacer. Acórdate, nos enamoremos después que la compremos. Si no, no nos enamoremos porque ese, ese amor va a costarte miles de dólares. ¿no? Y fundamentalmente cuando estoy analizando cierto? El, el tema de salida, este tema de salida no solo lo estudio con el precio de la casa, sino también lo estudio con el precio de, del banco. Le pregunto al banco, ¿y por qué me estás cobrando esto? Y fíjate esto. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede negociar con el banco antes de, de, de cerrar, ¿no? Antes de, que, de, de, de entender. Muchas cosas que se pueden negociar la, con el banco, con la empresa que, que cierra. Este, hay mucho dinero que se puede ahorrar entendiendo esos, esos factores. ¿no? Entonces, siempre trabaja en esos factores. Presupuesto número uno, tu presupuesto, tus números, tenemos claro. Punto dos, nunca muestres demasiado interés. Lo vas a pagar caro. El punto tres, demuestra cuál es tu punto de salida, hacia dónde vamos. Vamos al punto cuatro, ¿no es cierto? Donde no conocer tus responsabilidades antes de firmar cualquier documento. Eso es un gran error, no conocer tus responsabilidades. Y mucha gente lo hace. Mucha gente eh, eh, firma y se creen que mm, hay que tener mucho cuidado. Hay que pedir los papeles, leerlos, verlos. Eh, fundamentalmente, eh, cuando pones la oferta, entender qué tipo de oferta estás poniendo, cómo la estás poniendo, a qué estás diciendo, qué pasa, ¿cierto?, eh, eh, los tiempos cuánto tiempo le vas a dar a la contraparte para que use tu oferta yo veo gente que de bueno que firma la oferta pero no le pone tiempo límite gran error yo siempre las ofertas son máximo 24 horas ¿Qué va a hacer el agente va a querer que sean más horas cierto 48 horas 72 horas o dale una semana si no la ha vendido no voy a darle 24 horas y decir que vas a poner otra oferta entonces Vas agresivamente, pones una oferta y pones otra oferta, preparas otra oferta. Entonces, esto es psicológicamente, el agente, ¿qué es lo que le pasa? Cuando habla con el otro agente, le dice, mirá, ese, esta persona, Pablo me hizo poner esta oferta con ustedes, pero yo estoy escribiendo otra oferta con otra casa, por si ustedes no, 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 no hacen una contraoferta. Entonces ahí se van enseguida a decir, bueno, pará, hagamos una contraoferta antes de las 24 horas. Y te hacen una contraoferta y vos le pones una contraoferta. Por lo general ese es el bargaining, el regateo que se hace, que es muy importante antes de ir a la inspección. Después de la inspección hay otras cosas. Por eso, cuando vos no te muestres demasiado interesado de la casa, tampoco la basura es. Tampoco vayas y hables mal de, de las cosas, tampoco digas que que, las cosas que hay que cambiar, que eso, porque me ha pasado a mí que las personas dicen, hablan mal de la casa y después dicen, no, pero si la persona sabía que había que cambiar el, el techo, si la persona sabía, y si ella lo dijo, si yo lo comentó. Entonces, lo mejor es mantenerse callado. Es como que eh, el que habla poco, más poder mantiene entonces mantengamos poder al, ne al negociar y el poder lo va a dar no es cierto utilizar y jugar cada una de estas partidas en forma eh, adecuada ¿Ah? entonces vos ves ¿no es repasemos esto repasemos el, el presupuesto como ahorras dinero busca ese 20% para poner el down payment como dicen acá no expreses demasiado interés sé inteligente en cómo busca a, a hacer este, otras ofertas en, otros, en otras casas similares, muy agresivas. Entonces, que la diferencia haga que valga la pena comprar la otra casa. El punto 3, no saber el punto de salida, estudiarlo, conocer las responsabilidades. Todos los documentos tenemos que saber. Los documentos y las cosas que decimos tenemos que ser muy inteligentes. Y el punto 5, escucha esto. No concentrarse en los objetivos de la otra parte. Vamos a decir, pero ¿cómo? Eh, claro, fíjate una cosa. Las mejores negociaciones siempre se hacen cuando nos concentramos y cuando entendemos a la contraparte. Cuando yo comprendo lo que la contraparte, por qué quiere vender, qué es lo que está pasando, cuáles son la, las necesidades básicas. Yo escuché, en vez de yo hablar, hablar, hablar. Yo escucho, escucho, escucho. Cuando voy a ver la casa, si trato de que los dueños estén y digo, ah, bueno, entonces hago pequeñas preguntas. Mira, ¿de dónde son ustedes? No, que son, ah, y, y tenés chicos. ¿Y qué edad tienen los chicos? Entonces, ¿por qué? La idea de los chicos es para saber si los chicos ya se están yendo de la casa. Este, si se están yendo, a lo mejor quieren mantener una casa más chica. Eh, hay distintas situaciones que obviamente sería muy largo comentarlo acá, pero... Hay situaciones que vos te vas a dar cuenta, sentido común te van a decir, ah, que lo quieren hacer Entonces, investiga por qué le quieren vender. ¿Qué está pasando con, con, con el lugar donde estás? ¿Cómo está el colegio? ¿Cómo están los vecinos? ¿Cuáles son los cuáles son los problemas? Todo eso te va a ayudar a corte el punto de partida. Entonces, entendiéndolos a ellos es la mejor estrategia. Cuando vos pongas la oferta, nunca los insultes. Cuando vos pongas la oferta, te dije, yo siento que esto vale tanto, pero no porque la casa, la casa vale mucho más, pero el mercado hoy en día me, me está dando tales cosas. ¿No? O sea, uno trabaja con esa oferta, ¿no? De forma tal de que sea eh, este, coherente y podamos lograr la compra, ¿no? Hay veces que eh, a mí me ha pasado que he comprado propiedades que eh, las he comprado por el precio, porque me ha, he puesto una oferta... Eh, agresiva y salió otras otras propiedades no sabía que no podía ser una, una fuerte agresiva porque había otra gente interesada y tuve que ir por arriba del precio pero a la larga entendiendo los objetivos de la contraparte porque ellos vendían que lo que hacían dónde estaban este terminó siendo un muy buen negocio porque uno tiene que ver si yo sé que ellos están vendiendo por el único motivo es de que se están mudando porque trabaja en tal un, uno de los casos es, este, era un profesor de, la universidad, de una universidad acá y se mudó a Boston. Entonces yo sabía, escuché, entendí, sabía eso. Entonces seguí eso. Entender a tu contraparte es clave si quieres negociar el precio de tu casa. Y mucha gente no lo hace y después lo paga lo paga caro. Para que sepas, eh, yo soy eh, experto en negociación, ¿no es cierto? Estas son las universidades y estos los clientes que, que, que tenía. Fundamentalmente quiero mostrarte esto. Quiero mostrarte, utiliza esto, utiliza la empatía. Es, en toda negociación tenemos tres etapas, comprender, planear y cerrar. Entonces, cuando usted hablaba de comprender a tu, a justamente tu contraparte, al vendedor, ¿no? Tratar de comprender la necesidad y el problema, por qué está vendiendo, por qué está vendiendo. Entonces, si vos quieres comprar y quieres negociar el precio, acá va a estar algo fundamental en todo tu trabajo tenés que trabajar tenés que entender esta parte de la negociación esto te va a ayudar mucho y si podés prepararte si podés este obviamente te, te invito a que te suscribas al canal nuestro el canal de, de, de eh, porque si te suscribís hay, hay, hay miles miles de videos. y también eh, comprar el libro este comprar el libro eh, eh, nunca temas eh, negociar te recomiendo que lo compres y que bajes acá vas a tener esta hoja de preparación en toda negociación prepárate 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 es como en real estate location 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 lugar el lugar lugar en negociaciones prepararte prepárate 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 leyendo el libro imagínate que si compras este libro por 15 dólares y te vas a ahorrar por lo menos 15 mil dólares porque porque vas a saber cómo trabajar cómo pedir y lo vas a ahorrar no solo en la casa en la compra de la casa sino lo vas a ir ahorrando en todas este, tus tus negocios que hagas y si no quieres leer si no soy de las personas que lee está en Amazon lo puedes conseguir no es cierto puedes conseguir el audiolibro por eso te recomiendo Bajé esta hoja, compré el libro y empecemos a trabajar ya. Ya, si quieres comprar una casa, acuérdate, el presupuesto es lo primero que tienes que trabajar. Empezar a trabajar en el presupuesto. Cuando empieces la búsqueda de la casa, no demuestre demasiado interés en ninguna casa. demostrar cuál va a ser tu salida, estudia eso. Esto te va a ayudar psicológicamente a no demostrar y cosas. Y, y, y entender cómo, cómo vas a hacer con, con el tema de la casa. Conocer tu responsabilidad es clave en todo momento. Por favor, acordate, eh, no firmes si no entendés cuáles son las consecuencias. Trabaja con un realtor, con una, con una gente, preguntale y mostrate seguro de que vos comprendés y querés comprender los intereses de tu contraparte, ¿no? Porque eso te va a ayudar. Te invito a que veas. Eh, eh, nunca temas negociar, hay otro video donde te explico cómo utilizar esto, cómo utilizar las técnicas y una vez que uno se prepara, cómo voy a usar eh, esto, estos conocimientos para qué, para no ofender, para obtener mejores resultados, para mantenerme con calma, ¿no es cierto? Para conseguir ayuda en los distintos momentos que me haga falta, ¿no es cierto?, y para evitar costos futuros. Pablo Linzoy. vamos ya mismo a ver el otro video.